Yo pensaba que la reencarnación existía, después de la muerte existía otra vida, pero a día de hoy, con todos los problemas que me está pasando, creo que son pura coincidencia. Yo no estoy loca. Mi hija murió, se volvió a nacer y hoy voy a pelear por ella. Buenas tardes, bienvenidos. Buenas tardes. Alexander. 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 Ajá. Bueno, pues tú estás demandando a Mayra, que es tu esposa, ¿no? No, no. Discúlpame, pero es mi exesposa. ¿Exesposa? Ajá. Se quiere divorciar de mí. Ah, sí, bueno, pero si te quieres divorciar, todavía es tu esposa. Bueno, sí. O sea, están casados actualmente. Ajá. Y tú quieres el divorcio. Quiero el divorcio y vengo también, aparte que es mi principal motivo por el que también vengo, es quiero que una demanda, aparte de demandar a esta mujer por una separación, y aparte de una separación quiero que una orden de alejamiento hacia mi hija. Una orden de alejamiento hacia tu hija. Hija y hacia mí. Y porque hacia me ti. Tiene completamente ya en una situación que bastante estrés que llevo en mi vida, bastante estrés que tiene a mi hija y bastante loca que nos está poniendo a los dos. Bueno, pues explícame los hechos de esta situación. Mira, yo le voy a explicar brevemente. La situación es esta. Yo tengo una hija de 6 años, una hija de 6 años que la quiero como si fuese... Para mí es lo único que tengo en esta vida. Okay. Entonces, yo tengo una hija de 6 años que yo estaba... Te voy a contar un día normal que... Entonces, ella, de repente... ¿Dónde está la mamá de la niña de 6 años? No, bueno, yo tengo una ex esposa aparte de ella. Que es la madre de tu hija. Exactamente. Ok, perfecto. Yo tengo una ex esposa. Ok. Que es la madre de la niña. Entonces, bueno, yo tengo a esa niña, yo tengo la custodia de ella. Ok. Ella tiene un régimen de visitas. Entonces, yo estaba ahí un día en la casa, tranquilo. Y la niña, pues, ya tú sabes, los niños chiquitos juegan mucho, pintan mucho, están con el iPad. Y un día la chiquita me dijo, papá, quiero ver a mi hermano. Quiero ver a mi hermano y quiero ver a mi mamá. Mi mamá se llama... Mi mamá y tengo a mi hermano que se llama Santiago. ¿Santiago? Tú no tienes ningún hermano que se llama Santiago. Y tu mamá está de viaje. No tiene ningún hermano. Yo no le tomé mucha importancia porque, sinceramente, es algo de chiquito y no le tomé mucha importancia. Total que otro día, al día siguiente, siempre me repetía lo mismo. Siempre me decía, papá, yo tengo un hermano que se llama Santiago, juego con él. Y me describía una casa en la cual tenían un cajón que me decía, papá, yo tengo un cajón con los juguetes de él y míos que con él, con los que jugamos. Yo, eso es mentira. Digo, ¿cómo haces tú te vas a tener eso? Eso es mentira. Porque en nuestra casa no teníamos nada de eso. Y ella me decía que dormía en una litera, y ella dormía en la parte de abajo y él en la parte de arriba. Y yo, cariño, tú no tienes eso. Yo entonces estaba yendo otro día por el mismo camino. Y siempre me decía lo mismo. Hasta que un día, ya, me estaba diciendo, papá, para, por favor, por favor, por favor, por favor. Y yo, cállate ya, párate, un segundito, espérate ahí un segundo. Pues cogí, me bajé del carro, yo cogí, fui a la puerta esa, toqué, taca, 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 toqué. Y me salió esta señora. ¿Te sale ella? Me sale esta señora. Ok. Esta señora que le pregunto, oye, ¿aquí vive un niño que se llama Santiago? Y dice, sí. ¿Y una niña que se llama María? ¿Y una madre que se llama María? Y dice, no, yo me llamo Mayra. Y yo, ah, ok, es que yo tengo un problema con una hija mía que siempre está diciendo que esta casa es de su hermano. ¿Cuándo es imposible? Cuando yo me giro para el carro para decirle, espérate un segundo, me veo a mi niña corriendo para ella, corriendo. Ah. Miré a esa niña, la primera vez que ha mirado a esa niña, me abrazó y me bajé llorando. Porque no cuando la miré, miré a mi niña, Alejandra, mi niña murió. Ok. 5 años. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Bueno, yo le cogí y le dije, por favor, déjame chequear una cosa porque mi hija me está diciendo que... Hay un cajón con juguetes. Sí, una habitación que tiene una litera. Total que le digo, por favor, me brinda a entrar a su casa para, por favor, chequear esto, porque ya tengo demasiadas cosas que están coincidiendo y como que no son, ¿sabes?, muy ciertas. Okay. Entonces, no, entré ahí, esta niña... entré a su casa y de repente me veo eso, la habitación suya como tal cual me la describía ella. Con la litera, el cajón, los juguetes, todo. Yo en ese momento, señora, yo me quedé asombrado. Yo no sabía ni cómo actuar en ese momento. Okay. Me quedé loco. Entonces, yo conocimos a su hijo, ellos empatizaron, tuvieron una amistad entre ellos, tuvieron una amistad, yo me empaticé con ella, empezamos a quedar, tuvimos una relación,
2 años estuvimos hasta el día de hoy que... una vez que ya nos casamos... pero llegaron a casarse. Claro que sí. Nos llegáramos a casar. Llegaron pero, a casarse. Oye, yo creo que fue lo peor que he hecho en mi vida. Bueno, pero eso es lo que quiero saber. ¿Por qué te quieres divorciar hoy? Porque está loca. Él está ya loco. Ya está, olvídate de eso. Está loca la tipa. A ver, ¿por qué dices que está loca? ¿Por qué está loca? Mira, cuando... ¿Cómo vas a llevar a una escúchame, niña de 5 años escúchame, a ti? Escúchame, a ver, a ver, a ver. A ver, ¿por qué? Esa tipa... A ver. Tiene una hija que se le murió. Que es una muerta... Es una muerta. Mi hija y viste murió, a mi hija con murió, la ropa de la muerta, hija, bro. Es mi hija. ¿Ya? ¿Olvídate de eso? Murió, le viste con la, volvió, le llama, y oye, es mi hija. Y le llama con ella el nombre de que su ella hija. Se llama Alejandra. O sea, que ahora le ha estado imputando la identidad de la niña muerta a tu hija. Sí, este, y esa niña se llama Alejandra. Está, y esto de todo, ya llegó a un nivel que tú... La cabecita no te da para eso. A ver, no, sí. Difícil sí, envolverle al, el no, cerebrito la al vez, concepto. La primera vez que, que miré a esa niña... Pues por sí, eso quiere el divorcio. Dibujos. Aquí tengo unos sí, dibujos. Ok, perfecto. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta tú respondes a la demanda. Okay. ¿Ok? Regresamos de inmediato, no se vayan. Alexander demanda a su actual esposa Mayra. No sé ni cuánto tiempo llevan casados, si en 1 o 2 años, más o menos. Exige el divorcio y una orden de alejamiento para que ésta no se acerque a él y a su hija, que ahora tiene 6 años de edad. Ok, cuéntame esto. ¿Qué le pasó a tu hija? ¿Quién era tu hija? Mi hija, tuve gemelos. O sea que Santiago tenía una hermana gemela. Santiago okay. Eran gemelos. Ajá. Y la niña, cuando estábamos afuera y estaba jugando con una pelota... Me descuidé de ellos 2 minutos cuando sonó el teléfono. Ahí lo tienes el resultado. Entré una mujer que se preocupa de sus hijos. Entré a la casa a contestar el teléfono y en 2, 3, 4 minutos que dejé a los niños descuidados, escucho un grito. Y con ese grito está corriendo mi vecina también para afuera. Estamos corriendo para afuera, para la calle. Está acostada ahí mi niña. La atropellaron. La atropelló un auto. Sí. ¿Qué edad tenía tu niña cuando, 5 años. Cuando falleció? Sí. 5 años. Ok. Y cuando miré a esta niña, cuando abrió la puerta la niña, miré a mi hija. Eso es coincidencia. Ella es mi hija. Eso es coincidencia. Le dicen Bárbara, ella se llama Alejandra. Cuando mi niña murió, estaba estresada, no podía trabajar, no, ni quería hablar con nadie. Yo por 4 años sufrí. Y con esta niña me dio felicidad. Estaba... Me hace la vida entera esta niña. O sea, tú sientes que esta es tu hija. Me dio con que ha reencarnado en ella. Sí. En la hija de mi este hija señor. Mi hija murió, volvió en la vida de su hija. Eso y es sí. Mi hija. Todo ¿Usted piensa que es la encarnación de tu hija? Sí. Y la primera una locura, vez que miré, una locura la primera de esta vez tipa. Que miré a esa una niña, de esta me abrazó tipa. Y me dijo mamá. Ella te dijo mamá. Tengo dibujos eso, que me dio la niña. A ver, ven, acércame los dibujos. Ven, acércame. Estos ella son dibujos. A comerle toda la estos cabeza son a ella. Momentito. Pero ven, espérate un momentito. Tú no puedes negar algo. Tu hija te hablaba de esta persona. Eso es una coincidencia, señora. Antes de haberla mira, conocido. Apolo, eso es una coincidencia. Ella, desde que nosotros nos casamos, ha estado comiendo la cabeza. Es como si ahora tú vas con tu ropa sucia y la metes en un laundry. Lo mismo ha hecho con mi hija. Ok. ¿Ya? ¿Qué significa esto para ti? Este es mi niña Alejandra. ¿Esto lo pintó quién? Esa, la esos pintó, son dibujos de anteriormente. Niña, Bárbara. No la conocía ella. La niña Bárbara, Bárbara pintó esto. Pero es ella, una foto como de tu hija Alejandra. Alejandra. Ok. Eso no, está, no la conocía ¿y ella. Y este es Santiago. Santiago. Ok, perfecto. Y esa foto es mamá. Ese yo, eres tú. Soy yo. Ah, y tu tatuaje y todos. ¿Cómo me vas a decir? ¿Cómo me vas a decir okay. que sí. no soy yo? Y ella no te pintaba conocía. Esto. No te conocía. Ella Mayra, lo pintaba. Mayra, no te conocía. Ah, no te conocía. Okay. Escúchame, no, no te conocía. No puedes hacer eso. Olvídate. Perfecto. Una niña que nunca ha mirado me dibujó un... Ok, ahora dime algo. ¿Quién ¿Cuánto tiempo ustedes llevan casados? 2 años. 2 años. ¿Quién ha estado cuidando a esta niña, Bárbara, durante estos 2 años? Su mamá, ok. Su mamá trabaja en un cruceo. Ok, eso no está presente. No está presente. Okay. Tiene su régimen de visitas. Tenía y la visita y se cuida muy bien años, de ella. En los 2 años, doctora, que ha tenido esa niña, la ha buscado 4 veces en 2 años. Okay. ¿Cómo me vas a decir una llamada, una tarjeta, una carta, algo? Okay. Madre no hay mucho real. Tiempo. Okay. No. No hay mucho contacto. Real, recuerda. Okay. O sea que tú también, cuando te fuiste, tuve tu hija. Yo tuve que, a mi te hija. Recuerdo. Tu hija es mi hija, Alejandra. Yo tuve a Alejandra
cuatro meses cuando te fuiste. Una comilla. Cuando ¿por qué? Él estuvo ausente cuatro meses. Sí, y tú cuidando a la niña todo el tiempo. Yo cuidando a la niña, le di de comer, le di ropa, le puse a dormir. Ropa de una muerta tuya. No. De una muerta. Tu hija de una muerta. Tu hija. Así que con eso te digo todo. Alejandra. Bueno, yo me tuve a concentrar. Mayra, ¿tú tienes testigo? Sí. Vuelve a tu podio. Vamos a pasar al testigo de Mayra, por favor. Que estos no, fenómenos son interesantes, son muy interesantes. Lo triste es que a veces no se pueden probar. ¿Y ahora este loco quién es? A ver. Con buenas pruebas tardes, claras y contundentes. El papá de Alejandra. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Su nombre cuál es? Enrique. Enrique. Ya la escuché decir que usted es el papá de Alejandra sí. y de Santiago. Sí. Usted. Ok. ¿Qué viene a declarar, Enrique? Todo empezó porque por la muerte de mi hija tuvimos Mayra comenzó a tener depresión, entró en depresión, se puso agresiva y vivimos muchos años juntos, pero yo ya no pude con eso y causó el divorcio entre nosotros. Ok. Pero ahora, ¿qué me ha pasado a mí? Ahora que esta niña vino a su vida, ella cambió totalmente, dio un giro de 360 y ahora la veo feliz, retomó su trabajo, está muy feliz. De hecho, nosotros estamos tratando de volver otra vez y yo vengo acá a pedirle que no se la quite. Porque quiero que mi hijo Santiago se quiere mucho con la niña. Esa hija que es mía y tú quiero que no reconoce que tú. Entonces lo que me están diciendo es que ustedes quisieran adoptar a esta niña. Sí, yo si quieres. Ahí están los dos locos de la hoguera. Mayra tiene todo mi apoyo. Los dos locos de la hoguera salieron del manicomio. Apoyo y queremos formar una familia. Ah, qué bien. Sí. Los tres juntitos, ¿cómo te parece? ¿Cómo te quedas? Ok. Déjame hacer un corto receso. Fíjate, a la vuelta yo quiero que tú me digas lo que tú sentiste cuando tú viste a la hija de Alexander por primera vez. ¿Qué sentiste tú? ¿Qué conexión tuviste con esta niña? Si tuviste. Regresamos después de este corto receso. La reencarnación es uno de esos temas que se ha estudiado, uno de esos temas místicos. Se ha estudiado profundamente. Hay personas que están convencidos de que es una realidad. Hay religiones que la usan como base, como parte de los preceptos y conceptos de las religiones. Y hay personas que simplemente no creen, piensan que son todo un sinnúmero de coincidencias. ¿Qué sentiste tú cuando conociste a Bárbara, la hija de Alexander? Una conexión, porque tiene no lo físico, pero tiene todo la carisma de mi hija. Vi a Mayra más feliz. Tratamos de vamos a formar como una familia y... Bueno, yo veo que tú lo que sientes es que tu mujer regresó de nuevo porque su hija regresó de nuevo. Eso le importa dos que otra cosa. Vamos a pasar al testigo del demandante, por favor. La niña vino, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto, la traje. Sí. Yo la traje. Dijo mi hija. No, no. Mi hija. Buenas tardes. Buenas tardes, doctora. ¿Tu nombre? Minerva. Minerva. ¿Y tú quién eres, Minerva? Yo vengo aquí a apoyar a Alex porque está loca... Se ha volvido una obsesión con mi hija, Bárbara. Ah, tú eres la madre de la niña. Yo soy la madre. Ah, esta es tu ex esposa, madre de la criatura. Ella es madre, ella es hija. Claro que sí, en dos años ha contactado a su hija cuatro veces. Bueno, a ver. No. Doctora, cuando quiero ir a ver a mi hija, ella no me lo nega. No ella me quiere pelear. No me quiere ver a la hija. La niña está traumada. La niña vino, ¿verdad? Sí, claro. Perfecto. Pase, mija. También me dice la producción que el niño que tenía miedo de entrar, ahora accedió a entrar con su hermana. ¿Ok? Así que yo quiero que entren los dos criaturas con la doctora Madeline Hernández, por favor. Y el señor David de Vaprilla, que es astrólogo y vidente y conocedor de estos temas. Ah, ya. Hola, chicos. Hola. ¿Cómo están? Bien. Qué bien. A ver, un saludo a ti. Hola. Santiago, ¿cómo estás? Bien. Hola, Bárbara. Gusto conocerte. Yo también. Mucho gusto conocerte. Ven, siéntese aquí conmigo un ratito los dos, ¿eh? Bueno. ¿Cómo están en la escuela los dos? Bien. ¿Van bien en la escuela? Sí. Qué bien. ¿Y tú qué vas a hacer cuando seas grande? Todavía no sé. Eso está bien. Hay tiempo para pensar y hay muchas opciones que considerar. ¿Y tú? ¿Qué vas a hacer cuando seas grande? No sé. Tampoco. Bueno, no importa. Hay mucho tiempo. Ok. Bueno, dime algo. ¿Quién es mami?
Ella. ¿Ella es mami? Uh-huh. Entonces, ¿ella no es tu mamá? Claro que sí. Mm. Dile corazón. ¿Y él quién es? Mi hermano. ¿Es tu hermano, Santiago? Uh-huh. Mm. ¿Y a tu hermano y a tu familia los quieres mucho? ¿Sí? ¿Y a tu papá? También. ¿Lo quieres claro. mucho? Ah. ¿Ella es mi princesa? Mm. ¿Y tú, Santiago, cómo te sientes? ¿Cómo te sientes con tu hermana? Bien. ¿Te sientes bien? ¿Juegan ustedes juntos? Sí. ¿Se divierten? Sí. ¿Tú recuerdas a tu otra hermana? ¿Sí la recuerdas? Mm. ¿Y tú te crees que ella ahora es como aquella hermana? Más o menos, sí. Más o menos, ok. Bueno, chicos, muchísimas gracias. Ya se pueden retirar, pueden acompañar a Roberto. Vente, corazón, ven, ven. No, no. Que soy su mami. No, pero no, no, Alexander, no, 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 no. Ya les pedí, por favor, a todos les pedí. Ok, no le hagan eso a esta niña, por favor. Oiga, oiga, oiga. No, 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 no. No, 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 esto no lo vamos a hacer. Oye, así. Escúchame. Así no, no. No, no. Mayra, Mayra, Mayra. Mayra, Mayra está un poquito emocionada, mi vida, no te preocupes. Ese comportamiento obsesivo es muy malo. ¿Ni conoce a esta señora? Escúchame, okay, esta niña tiene un patrón de... Aquí hay una situación, esa madre viaja, trabaja y viaja. ¿Y qué culpa trae la niña? Okay. ¿Qué la niña no tiene culpa, niña? Pero la niña no puede vivir en esta confusión de que ella es, que no es. Yo tenía, como si fuera la otra niña. Yo tenía. No es la otra niña. Sí es mi hija. No es la otra niña. Es mi hija, yo la parí. Es mi hija. Primero muerta que me la cae. Cállate, tú cállate. Ok. ¿Qué sientes en esa situación acá? Muy fuerte, doctora, muy fuerte. La reencarnación sí existe, está comprobado de muchas formas. Hay psicólogos. Uno de los que yo en realidad me informé muchísimo es Brian Weiss, un psicólogo muy famoso que no creía en nada de estas cosas, pero sin embargo, en su oficina, sin querer, una persona entra en una regresión y empieza a hablar de otra vida. Después, posteriormente... Estoy familiarizada con el trabajo de Brian Weiss, de Ian Stevenson, correcto. De miles de personas cantidad que ha estudiado, personas. Porque yo soy de las personas un poco creyente en la reencarnación, pero me cuesta trabajo decir que está probada que existe, porque no creo que haya una evidencia clara, contundente, inescapable de que existe la reencarnación. Ahora, esto pudiera ser una coincidencia también de esta niña. Lo que me preocupa más es la actitud de esta señora ella. Con esto la me preocupa. Niña. Es muy posesiva. Creo que lo que vimos hoy en día es un comportamiento que no es sano para la niña. La verdad que esta es la mamá biológica. Considero que puede haber como una unión, una terapia para la niña, para que ella pueda entender. Porque al final, lo más importante es que la niña pueda funcionar, que ella se sienta bien, se sienta a gusto y que no esté en el medio de esta situación tan complicada. Sí. Esa niña, cuando vino a recogerla, no quiso ir con ella. Bueno, no, ella no quiso no venir con ella porque... No te conoce, tu actitud es tan posesiva. Sí. Porque es mi hija y me la quiere pelear. No es mi hija. Y si quieres te doy el divorcio. Yo no me lo que quiero. Me preocupa esta situación, me preocupa mucho. Porque aquí va a haber doble sufrimiento. Tú vas a vivir doble muerte. Tú. Si me la quitas, claro que sí. Definitivamente que vas a vivir una doble muerte. Porque aquí no hay base legal ninguna para que ellos adopten, a menos que estos dos padres digan, ay, que la adopten y ya salimos de la niña. Sí, claro, es lo que quiero. No. Ellos no quieren salir de su hija. Si no me puede estar eso. Ella me quiere decisión como si fuese del caso. Visita, aunque sea visita familiar. Te concedo el divorcio, el matrimonio está irremediablemente roto a inicio. Ustedes se casaron por las razones más absurdas que yo he visto en mi vida. Número dos, la custodia naturalmente de tu hija es tuya. Y en este momento voy a imponer una orden de alejamiento por un periodo de un año. Mamá. Para que ustedes, en este instante, y ella, se mantenga separada, busque la ayuda psicológica que le hace falta. No psicológica, sí. Mira lo que yo quisiera, si fuera posible. Aunque veo que los humores aquí son horribles. Yo creo... Y tú eres, ustedes los dos son inmaduros, los dos. De la manera que ustedes se comportan, son un par de inmaduros los dos. Yo creo que sería bonito que ustedes permitieran
que la niña y Santiago se vieran de tanto en tanto. Que averiguaran más detalles, a ver si van a la escuela, por lo menos en la escuela se puedan ver y que ellos mantengan una amistad. Pero que los digan así, ustedes son amigos, amigos, no hermanos, son amigos. ¿Y si la niña a ella le falta mamá, yo no lo voy a decir la realidad? La realidad. No le voy a decir que no. Si esa niña me dice mamá, yo no le voy a decir que no. Esa es la decisión. Si te dice mamá y tú permites eso, nunca la vas a ver de verdad entonces. Se comportará como una niña. Porque estás viviendo en una mentira y le estás imponiendo una mentira a una criatura que no se merece vivir el delirio que vives tú. He dicho, caso cerrado. Sea cortés, ande con cuidado, edúquese lo más que pueda, respete para que lo respeten. Y que Dios nos ampare hasta el próximo día. Y gracias por acompañarnos.